Una vez que hayan secado nuestras tres esferas de unicel ya cubiertas, vamos a aplicarle una capa de nuestro sellador para lienzos. Y una vez que haya secado la capa de sellador, vamos ahora sí a pasar a pintarlo, que es la parte más divertida. Por todo el trazo que me va marcando la figura o el patrón original. Esto también dependerá mucho de la obra que tú vayas a realizar. Como te dije, este solo es un ejemplo, pero utiliza tu imaginación. Y no olvides de pintar también los cantos. Y de esta manera terminamos.